Desde hace días muchas personas ya han iniciado los festejos de convivios, pero con ello también se incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. A partir de ahora comienza la temporada de convivios y es donde se da un alza en las colisiones vehiculares, esto por exceso de velocidad y abuso de alcohol. Los convivios son el punto donde aumentan los incidentes vehiculares dentro de la metrópoli. Estamos hablando que en un día normal hay 30 colisiones diarias, pero con convivios estamos hablando que podemos llegar entre 40 y 50 colisiones por día. Alguien dirá, pues son bastante mínimas en comparación con el tamaño de la ciudad. Si miramos esas 50 colisiones, son aproximadamente entre 125 y 150 carros destruidos que van a afectar el tráfico, que van a dejar personas heridas, y hay casos extremos donde ya hay personas fallecidas. La principal recomendación para la población guatemalteca es que no se maneje en estado de ebriedad, ya que esto podría dejar serias consecuencias económicas. Así que si usted tiene programado asistir a un convivio, no está de más hacerle algunas recomendaciones para que evite accidentes u otros percances. ¡Que nos miren, que estamos prohibidos! A ver, ¡hola, voy a esa mesa! Se acerca la temporada de convivios por las fiestas de fin de año, un motivo para reunirnos con nuestros seres queridos y compañeros de trabajo. En Guatemala son bastante comunes este tipo de celebraciones y la palabra es un sinónimo de fiesta y diversión, donde dejamos a un lado las tareas laborales. Sin embargo, es importante mantener la responsabilidad y prevención de los excesos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite beber en grandes cantidades. Si piensa tomar bebidas alcohólicas, designe un conductor o llame a un taxi. Informe sobre las limitaciones de parqueo y si será una vivienda, avise a vecinos sobre la actividad. Si es un convivio laboral, mantenga la formalidad y la buena imagen. Disponga de una hora de inicio y finalización. Recuerde que una mala experiencia del convivio puede indicar que no se vuelva a repetir, pero lo más importante es el bienestar de los invitados, así como un agradecimiento a la persona que lo organiza.